Bueno, bienvenido a esta serie de entrevistas que hacemos en Velosport y vamos a ir charlando con todos los presidentes de las categorías zonales de Buenos Aires para saber cómo están pasando primero este momento, por supuesto, saber cómo están viviendo este momento tan particular que está pasando el mundo completo. El turno de hoy es el presidente del TC Regional, es el amigo del señor Carlos González que está en línea. Carlos, primero, ¿cómo te va? Gracias por estos minutos, sé que estás trabajando, pero bueno, gracias por estar en Velosport. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Bueno, acá estamos tratando de pasar el momento que es tan difícil para muchos argentinos, ¿no? Porque algunos por ahí tienen la suerte de trabajar, otros no, y la verdad que está todo muy difícil, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, un poquito más de lo que hicimos y buscar el beneficio para la humanidad entera, ¿no? Yo estoy a favor de la cuarentena, que han priorizado por ahí la economía antes de la salud, y bueno, y es también la economía, así que estoy de acuerdo 100% en lo que el presidente nos va a costar más, alguno va a quedar pata para arriba, pero por lo menos va a tener salud para poder pelearla más adelante después. Exactamente. Bueno, primero, más allá de por tu trabajo, creo que no tuviste que parar, ya no hubo cuarentena para vos. Seguramente tu familia, tus hijos sí, los chicos están en casa, no están yendo a la escuela, pero vos tuviste encierro, tuviste que hacer cuarentena o seguiste yendo a trabajar todos los días. Nosotros trabajamos para varias empresas grandes, trabajamos para España, para Ford, para Volkswagen, para BPH, esos camiones y pararon todos. Terrabuzzi y Arcor no siguieron trabajando, o sea que está trabajando un 60% de la flota que está trabajando, claro. Normal, hemos por ahí un poquito más exigido de lo que estaba, por tanto por ahí vos para volver de la escuela esperamos una carga para volver cargado, ¿no? Y hoy en día no, tenemos que volver a pie porque se están esperando para la carga porque están, la mayoría de los mercados están con pie de estrés. Que nos pidieron por favor, con todas las medidas de seguridad, que nos hacemos de sentido. Tenemos camiones parados, que son específicamente el tipo de camión para una operación de pisarco, está el terrabuz, está abajado del 100%. Exactamente. Bueno, y decime cómo la está pasando la familia. Vos tenés chicos, igual que yo, ¿cómo la están pasando ellos encerrados en casa? Ellos, de salud también, gracias a Dios. Como yo vendí mi casa en diciembre, compré un departamentito chiquitito porque la casa que estoy haciendo no la terminé todavía, o sea que están encerrados en un departamento de tres ambientes y están complicados los chicos, están complicados, pero también de salud, porque la casa que yo tenía antes era muy grande, pero imagínate que yo tenía más de 1000 metros cuadrados. Claro. Y ahora un departamento chiquitito se les complica porque no tenemos terraza, no tenemos parque, no tenemos nada, pero bueno, nos entretienen mucho con el tema de las tareas, y las matan con el tema de las tareas. Claro. Y eso los mantiene bastante ocupados. Porque uno, al menos en mi postura, siempre traté de no, que los chicos no se aferren mucho a la tecnología. O sea, soy muy en contra de YouTube, de celulares, de tablets, tenían por ahí viernes, sábado y domingo para estar con eso y yo decía, por ahí lamentablemente tiene que estar más agotado a eso y bueno, eso por ahí lo que me gustó un poco porque no, para mí no es bueno, es lo que gracias a esto están medio detenidos, que no serían más complicado por eso. Pero estamos bien, mi señora docente también está con cuarentena, 100%, no está trabajando. Así que está abocado a los chicos siempre bien y bueno, no estoy tan seguro que me lo estoy diciendo aquí porque están dos chiquititos los míos y se matan todo aquí. Me imagino, bueno, están así, estamos así toda la familia. Nosotros estamos acá con mi señora y los nenes, todos encerrados en casa cumpliendo la cuarentena. Salgo yo cuando puedo a hacer las compras, por supuesto, y rápidamente a cumplir esta cuarentena. Esta cuarentena que ha complicado, si hablamos ahora sí de automovilismo, lo que creo yo que iba a ser un buen año del TC Regional. Se empezó a trabajar muy fuerte a partir del mediado del año pasado
para volver a causar una de las categorías más antiguas que tiene el automovilismo argentino, que es el TC Regional, y creo que iba a ser un buen año. Ahora es barajar y dar de nuevo. Sí, la verdad que el grupo de trabajo que tenemos trabajó muchísimo, Adri. Había muchos autos nuevos, había un buen parque para comenzar, no, estaban todos ansiosos, habíamos hablado con el circuito de Lateral Cubo, con Arena, estaba todo para arrancar, todo perfecto, pero bueno, debido al problema que estamos viviendo hoy en día, bueno, no pudimos levantar, pero yo creo que íbamos a tener un excelente año. Con la nueva comisión que está trabajando, bien sabiendo, en diciembre del año pasado cambié la comisión, mayoría somos todos nuevos, estamos con ganas de trabajar, estamos con ganas de mejorar algunas cositas, una vez que hayan hecho mal las cosas de la comisión anterior, pero por ahí fueron muchísimos años que tuvieron y eso te desgasta bastante y tenés que tener tiempo para dedicar y a veces es lo que uno a veces se complica, ¿no? Porque nadie vive de la categoría, esto lo hacemos todos sin fines de lucro. Entonces por ahí le vamos dedicando el grupito que nos podamos. Tenemos un grupo de gente muy, muy bueno, que es Esteban Amodeo, que está en el tema de la prensa. Vamos a arrancar con una página nueva también, un muchacho bastante, bastante preparado porque se enchufó bastante, pero bueno, no pudimos arrancar, claro. No pudimos mostrar todo lo nuevo que había porque nos trabamos con esto, pero bueno, no sabemos si arrancamos, si no arrancamos, porque hay un montón de comentarios de que se arranca, que no se arranca, que va a arrancar después del fútbol, pero bueno, actualmente no hay nada todavía. Yo creo que tendrían que ver la posibilidad, aunque sea tarde, de arrancar, porque mucha gente vive el automovilismo, motorista, taxista, un montón de gente. La televisión, la radio, vos mismo, Adri, claro. Esto, y la verdad que parar dos o tres meses, la verdad que uno no viene sobrado económicamente para decir, bueno, me aguanto dos o tres meses sin trabajar, total, tengo un ahorro, ¿no? Vivimos al día, acá, muy bien que si no trabajás, no cobraste, lo mismo que a mí me diga, tenés que parar dos meses directamente, cierro la persiana y que no voy a poder pagar los sueldos, nada, así que es complicado, pero bueno, ojalá que busquen la mejor solución sin afectar a la gente, ¿no? Ojalá que pase pronto, primero por la salud, no solo de los argentinos, seres queridos, sino de todo el mundo que está mal, está pasando, y que después podamos volver a la normalidad y a iniciar este campeonato 2020. Me imagino que los pilotos te llaman, los preparadores te llaman, motoristas, familiares, toda la gente relacionada a la categoría te llama para saber si vos sabés un poquito más por tu condición de presidente. Está toda la gente relacionada al automovilismo, cada uno está preocupado y mucha gente está con ansias de volver. ¿Te llama mucha gente por día? Sí, me llamaron me han llamado muchísimas veces hasta que, bueno, hemos formado un grupo donde están todos los motoristas, los taxistas, todo lo que es relacionado al automovilismo, un poco, pero bueno, ya todos saben que no se sabe cuándo arranca oficialmente, no hay nada todavía, así que medio que están medio desesperanzados ya, viste, pero claro. Al principio sí, che, cuando arrancamos, qué va a pasar, qué no va a pasar, y el año que vamos a hacer, la verdad que no sabemos nada, te preguntan a ver, dos veces, ya después, al no haber respuesta, uno no le puede decir nada ya. Pero están preocupados, Adri. Están preocupados porque mucha gente vive el automovilismo. Por eso se le hace muy difícil. Y también no vienen sobrados ellos de trabajo ni de dinero. Entonces, uno por ahí termina en diciembre, en febrero, está viendo que venga marzo para arrancar con las carreras de vuelta y retomar la actividad. Pero bueno, ahora se complicó, pero bueno, es lo que nos toca vivir en el mundo entero, ¿no? Exactamente. Y encima, la categoría no llegó ni a iniciar el campeonato, porque muchas categorías llegaron por lo menos a correr su primer fecha
algunas nacionales llegaron a correr dos. El tercer regional no llegó ni a arrancar, iba a arrancar el 29 de marzo, si no me equivoco, era el fin de semana, si no me equivoco, era el 29 de marzo, el inicio del campeonato. Claro, no llegaron a arrancar, y como vos decís, terminó el campeonato en diciembre, estamos viendo las imágenes de la última carrera de la GTA en el 12 de Buenos Aires, pasó todo diciembre, enero, febrero, ya marzo, abril, y seguimos sin carrera. Entiendo, por supuesto, a toda la gente que está preocupada porque trabaja del tercer regional. Sí, terminamos pronto porque terminamos el 12 de diciembre, terminamos las carreras. Y vamos a arrancar el 22 de marzo en Gualeguaychú, vamos a arrancar con los chasis. Ah, claro. 29 con los GT. Bueno, fue justo la semana antes del 20 que cerraron la cuarentena, no pudimos arrancar con ninguno de los dos. Habíamos postergado para un poquito más adelante la fecha, pues habíamos tirado el calendario, porque creímos que era lo mejor con, viste, que vamos junto con Alma, con Martín Santoro. Exactamente. Voy a agradecerle por toda la mano que me da Martín. Bueno, quedamos, íbamos a arrancar esa fecha por el tema de los colegios, viste, que siempre se hace muy pesado. El incremento, el aumento en todo lo que es licencia y todas esas cosas fue bastante, bastante elevado. Entonces, para darle al piloto un poco más de tiempo a que junte el dinero para hacer todas esas cosas. Claro. Pero el 29. Y bueno, pasó lo que pasó. No pudimos correr. Exactamente. Bueno, para la gente que no sabía, el tercer regional se había puesto, desde el año pasado está trabajando junto a Martín Santoro, presidente de ALMA, y habían organizado un muy lindo calendario de 2020 en el que iban a compartir, creo que la gran mayoría de las carreras, una sola había ahí, si ALMA iba a Dolores, capaz que el regional se iba a quedar en La Plata, pero bueno, hasta había idea de viajar juntos a Concepción del Uruguay. Se planteaba un campeonato hermoso, se complicó exactamente, pero lo bueno es que la relación con Martín Santoro sigue intacta y que bueno, cuando podamos volver a la normalidad, imagino que intentarán seguir caminando juntos las dos categorías. Sí, sí, la idea de trabajar con Martín todo el año junto. Es correcto lo que vos decís, una sola carrera y van a salir afuera ellos, que va a ir con los chasis a Dolores, cosa que los GT no pueden ir porque es un circuito muy chico para nosotros. Claro. Así que digamos que ellos en julio, era la única fecha que no habría de los GT, pero bueno, junto con los chasis a Dolores, pero bueno, calculo que vamos a arrancar por lo que estoy teniendo entendido por ahí para fines de junio, julio, esto que arranque, porque dicen que se espera lo peor de la cuarentena, se espera para mayo. Claro. Imagínate, una cuarentena en pleno desastre, no creo que la empiece. Yo creo, a mi punto de vista, por lo que yo veo, esto va a empezar a tomar un cambio en junio. Así que yo creo que por ahí con cuatro julio vamos a poder participar. Ahora, vamos a suponer, porque esto es día a día, como todos lo sabemos, inicia el campeonato junio. ¿Y pensaste algo o pensaron algo la categoría? ¿Cómo hacer? ¿Hay que cumplir un mínimo de fechas? ¿Se correrá hasta enero? ¿Serán todas fechas dobles? ¿Se evaluó algo? Todavía ni te pusiste a pensarlo. Si arrancamos en julio, tenés julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenés 6 meses. A toda la fecha que la hagas doble, podés llegar a arrancar con el calendario. El problema sería que la parte de julio, si arrancamos en agosto o por ahí en septiembre, yo creo que va a ser un año perdido, porque yo creo que, bueno, hay un reglamento donde dice federación que vos tenés que tener mínimo 12 fechas. De 11 a 12 fechas. Claro. Y no nos vamos a llegar a hacerla, pero bueno, calculo que Federación hará algún comunicado o algo desvaliendo el punto ese, ¿no?, del reglamento. Exactamente, sí, porque bueno, son circunstancias especiales para todos, y bueno, sí, imagino que para tratar de que las categorías puedan correr los calendarios y que toda la gente que trabaja en el automovilismo pueda tratar de normalizar este año tan complicado que tenemos, imagino que la Federación va a ser flexible en algunos ítems, porque si no, como decís vos, vamos a suponer que se arranca en junio, ninguna categoría podría en 6 meses correr todas las carreras que tiene. Exactamente. Pero eso te digo, si arrancamos fines de junio o julio, ¿viste? Claro. Y más también, va a estar complicado con el tema del circuito, porque
venir con un atraso muy grande, nos vamos a pelear por los circuitos, así que bueno, también hemos armado un grupo de presidentes de categorías canales. Mira qué bueno. Nos mantenemos informados, todo el diálogo es muy bueno, así que nos mantenemos un poco informados también ahí, pero sabemos que vamos a tener un problema por ahí con los calendarios. Donde lo que teníamos armado no es posible que no se haga nada. Porque lo que teníamos reservado nosotros de desastre no creo que lo mantenga. Pero bueno, tenemos un circuito por ahí, tenemos 9 de julio, tenemos Concepción del Uruguay, tenemos Rosario, tenés Buenos Aires, La Plata, los chasis tienen Batadero, tienen Roque Pérez, claro. ahora tienen Gualeguaychú también, pero bueno, la idea era correr todos juntos, porque no nos queríamos abrir. Pero bueno, dada la circunstancia por ahí que estamos pasando, por ahí si no entramos todos, porque si nos juntamos todos, somos más con Martín y con nosotros, somos más de 300 autos. Exacto. No es fácil por ahí construir un circuito para la capacidad de 300 autos. Martín junta 150, no, por ahí menos, 250 autos, porque Martín junta 150 más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Y nosotros andamos en 100 aproximadamente, así que son 250 autos. Justo para eso es complicado. Sí. La última, y te voy a agradecer por el tiempo, un mensaje para la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de Velosport y a la gente de tu categoría y a la gente de todo el automovilismo y a la gente de, y a toda la gente que vea esta entrevista, una palabra tuya me encantaría. Sí, yo quiero agradecer a todos los pilotos de la regional, de la clase A, la clase B, de los chasis, por el gran esfuerzo que hicieron, por tratar a todos los clientes que ustedes recientemente, que una, sé que están pasando por un momento difícil algunos, bueno, entre todos juntos, lo que pueda ayudar, los voy a ayudar, si les puedo dar una mano en algo, que cuenten conmigo, porque de esta salimos todos juntos. Yo puse a disposición los caminos míos para los municipios, para los que precisen. Exacto. Así que todo, y bueno, fuerza, cuenta que vamos a salir adelante. Íbamos a tener un lindo año, pero bueno, no está todo listo todavía, tengo esperanza que vamos a arrancar pronto. Espero que una vez que se levante esto, que la situación económica permita por ahí arrancar, porque me va a poner muy pesado, ¿vale? Vos sabés que va a ser muy pesado. Sí. Trabajaremos para achicar los costos al 100%, lo más que se pueda, y bueno, y tratar de ayudar a todos los pilotos, porque todos sabemos que esto para vos, esta prima para mí, es un cable en tierra, digo, es mi paraíso, es mi mundo. Creo que uno, en el único lugar, al menos yo, en el único lugar donde me siento feliz, me siento que soy yo mismo 100%, es adentro de 4 jaulas, porque esa jaula es mi auto. Exacto. Uno está con mucho estrés de trabajo, mucho problema, la vida cambiada, que se va por ahí a no poder tener un ritmo tranquilo de vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como lugar donde te juntás con los amigos, charlas, te comes el asadito, algunos se toman un vinito, otros toman una gaseosa, disfruta. El automovilismo, al menos el tercer regional, es muy familiar. Claro. Mi hijo disfruta mucho, te lo suelto ahí, digo, y es un bien suelto, porque anda con la bicicleta, va para acá, va para allá, anda con los amigos, también está preguntando cuando arranca la carrera, así que pronto lo vamos a arrancar. Así que bueno, quiero agradecerle también a vos, Adri, por tenernos siempre en cuenta, a Esteban Amodeo por toda la mano que nos está dando, claro. A toda la institución, el tercer regional, que estamos en contacto, siempre trabajando. Y a todos los pilotos el apoyo que nos están dando. Carlos, gracias por estos minutos. Te interrumpí en el medio de un día laboral para vos. Te mando un abrazo enorme a la distancia, un abrazo virtual, como se dice ahora. Espero que pronto pase todo esto y podamos encontrarnos, darnos un abrazo y compartir una ronda de mates, como hicimos hace un par de meses cuando pasé por tu oficina. Te repito, gracias por estos minutos. Saludos a tu familia, cuídate, cuídense. Y te mando un abrazo grande, en serio. Adi,
saludo a todos los argentinos y fuerza, que ya falta poquito. Digamos, haciendo el esfuerzo que estamos haciendo, y va a valer la pena. Yo me gustaría estar en casa, pero lamentablemente no puedo porque tengo una obligación y la tengo que cumplir, así que gracias a todos, que estén bien. Muy bien, hasta ahí la palabra del presidente del Tercer Regional, Carlos González. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa especial. Velos por, suscribirte a nuestro canal y disfrutar por el momento de las mejores entrevistas. Pronto van a ser las mejores carreras de nuestro país. Un abrazo grande para todos. Gracias por estar ahí.